capítulo de Retroactivo Podcast. Sentimos la demora de hoy, pero es que todo viene un poco precisamente por el tema que vamos a tratar, por este gran evento que tuvo lugar ayer aquí en Mallorca y del que vamos a intentar hablar hoy durante todo el programa. Evidentemente hablamos de Retro Mallorca 2014. Bueno, hoy tenemos aquí con nosotros a David Caldés. ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo estáis todos? Y al otro lado tenemos a Marce. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, pues hoy vamos a intentar hablar un poco de... Primero... Sí, vamos a hablar por lo general de lo que fue el evento de ayer. Vamos a estructurar un poquito en podcast lo que sería pues las asociaciones que participaron, ¿verdad? Los propios mercadillos que hubo, las charlas, incluso el invitado especial que seguro que mucha gente está esperando que empecemos a hablar de él. Uh-huh. Y los stands que montaron muchos de los aficionados. Exactamente. Para mostrar todas estas cosas retro que tanto nos gustan. Tenemos que decir que en esta ocasión este evento totalmente diferente el podcast de hoy, por cierto. Sí, hoy este podcast no vamos a hablar de esas historias. Sí, ya me está. Que van y pero ¿por qué? ¿Por qué sobre todo? Bueno, porque fue ayer a Retro Mallorca, sí. Pero además tenemos que mandar un saludo a Juansa, que es el que nos trae esos temas tan prehistóricos. Y que falta lo tenemos, porque resulta que está en Japón. Lo tenemos en Japón, que decían que se había ido a hacerse un cambio de sexo o algo así. Exactamente. No sé cómo llevará la operación. Desde luego nos lo solicitaron para hacer monólogos allí. Le gustaron los monólogos que hace cada sábado aquí en el Retroactivo Podcast. Entonces se lo habrán llevado a Japón y veremos cómo habrá acabado el tema del cambio de sexo. Y por cierto que, si podemos, Juan se está ahora mismo pendiente del podcast allí en Tokio y podemos hablar con él como sea. Porque con el lag que tiene YouTube, no sé si puede ser una videoconferencia en tiempo real, pero por chat, seguramente. A ver si chat. Nos manda algún mensaje, si nos comenta algo. Bueno, pues en esta ocasión el evento como tal, Retro Mallorca, que hacía 2 años que no se celebraba, ha tenido un enfoque bastante distinto. En esta vez se ha basado pues en participación de stands, en empresas también, que cada uno pues ha montado su parte para mostrar lo que... Correcto. Mira, la gente más que nada lo que ha hecho es que ha variado este año, es que antes se hacía pues digamos una exposición generalizada de todos los sistemas. Eso es. Y ahora pues simplemente hemos dejado la pelota en el tejado de las propias personas que querían participar en el evento para que ellos mismos montaran sus propios stands y mostraran las consolas temas que tenía exactamente. Si a alguien le gustaba, era más de MSX, pues podía traer su MSX, de Commodore. Se intentó que hubiese un poquito de todo y así pues se ha podido conseguir y cada uno puede mostrar sus propias consolas. Bueno, la diferencia también es que antes el trabajo no lo llevaba casi al 100% la organización y todos los colaboradores queremos, y ahora pues claro, está cada stand tiene su parte de trabajo y la dirección no se tiene que preocupar de eso. Exactamente. Esta vez... No, disculpa, no, y que así cada persona, pues, joder, a mí me gusta que si pongo una consola, pues puedes decir, mira, esta es mi consola. Supongo que eso mucha gente le gusta. Nosotros quizás estamos más acostumbrados por tema de hacer cacharreantes y todo eso, pero para una persona que quizá venga de fuera, el poder mostrar su propio Amstrad, pues es algo que le enorgullece. Consolas, ordenadores, y además la gran parte, no sé qué porcentaje, pero gran parte estaba encendido, usable, interactivo. Eso es muy importante, porque es sobre todo lo que demanda el público. Sí. En las dos ocasiones anteriores nos dimos cuenta de que la parte que más éxito tenía era la zona de juegos donde es que la gente podía ir allí y... a probar en realidad cómo funcionaban las máquinas y cómo eran los juegos de antaño. Correcto. Entonces, pero ya que comentabas antes el tema de la organización, quería decir que esta vez la organización en sí del evento ha corrido a cargo de, sobre todo, de Gonzalo Pastor, que no está aquí porque está tan hecho polvo. Está destrozado, el hombre destrozado. Que se merecía el descanso. Sí, sí. Gonzalo, Marce y David Caldés. Sí. Especialmente Víctor de también. Víctor también. Sí, especialmente, sí, Marce y Gonzalo, que han hecho un trabajo estupendo. Muy bien, pues bueno, teníamos este evento, teníamos como 3 salas principales, ¿no? Exactamente. Empezamos por la que teníamos arriba,
en la que había esa zona de, sobre todo de venta de material y tal. Sí. ¿Nos cuentas un poco, David? Claro, mira, pues para esta ocasión, que es una de las cosas que me ha llamado la atención de este evento, es que lo hemos hecho quizá como más, no sé, como más nacional, ¿no? Porque ha venido gente de Elche, ha venido gente de Barcelona, ha venido gente de Madrid a montar sus propios puestos de venta. Entonces eso, joder, eso a mí Eso me llamó la es genial, atención. eso es Lo genial. creo. Todo lo que sea relacionarse con gente de otras. Es nacional Sí, ya, ahora recomienda. ya. Bueno, Es que joder. implica mucho esfuerzo por parte de la gente para desplazarse hasta la Sí. isla. Los Entonces, de es que. Retrogala, por ejemplo, me estuvieron contando, venían con unos maletones así. Ok, ahora vamos por partes, vamos por partes. Venga. Vamos a Vamos a empezar. ver. Si os parece, vamos enumerando un poco y vamos hablando a ver qué nos pareció y tal. Bueno, en primer lugar, como bien dice Marce, Retroegara, ¿vale? Que es Alejandro, que viene de Barcelona. Recibimos su petición y el chico pues se mostró súper interesado. Le ha costado bastante dinero venir hasta aquí, pero él quería estar en la feria. Entonces él montó un puesto en el que había pues un montonazo de material, que es una pasada. Tenía desde Mega CDs 1, tenía un Zelda Majora's Mask de 64 precintado, tenía, en fin, muy buen material. No sé qué os pareció, ¿tuviste la oportunidad de Sí, verlo? bueno, fíjate si me pareció, yo le compré una consola que realmente no sé cómo se llama, yo la tuve de pequeño con 6 o 7 años, el primer cacharro de juegos que Tipo tuve, Pong, tipo no, así. ahí pone, en la consola pone programable, programable computer, o sea, quería decir que se pueden poner cartuchos, que no es un solo juego, imagínate lo antigua que es esta consola, que Ostras. fardaban de que podías ponerle cartuchos. Impresionante. Sí. Tenía material, es que ya te digo, de todas las. Abarcaba de un montón de años, desde el principio del principio hasta juegos básicamente actuales. Tenía mucho de Play 2 y unos precios impresionantes. Genial. Nada, seguimos por el piso de arriba. Pues seguimos por el piso de arriba. ¿Qué más teníamos? Vamos a hacer una pausa, un momentillo, que nos indican desde control técnico. Retomamos después de esta pausa y continuamos con toda esta área de puestos Sí. de venta, todavía estamos por los puestos de venta, Sí. pero aquí tenemos a un invitado nuevo, a mi derecha, tenemos a José Draco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Que él tenía ahí también un stand en esa misma planta Exactamente, sí. y ahora nos va a contar tanto la parte de su stand como cómo vivió el Sí, ambiente sí, allí con el resto de expositores. sí. Si os parece, de todas maneras mencionamos un poquito lo que había por arriba, ¿vale? Y como estás, Draco, de último invitado, pues ya te explayas con el tuyo en concreto, ¿vale? Que era el Dale, principal del tranquilo, puesto arriba. sí. Hemos estado hablando de Retrogar hasta ahora, sin embargo, también en la parte de arriba estaba Star Games, que es una tienda de Palma que se dedica, bueno, en Calle Caro, por si la queréis encontrar, y se dedica a tanto a material retro de venta y compra como a material de segunda mano de PlayStation 3, en fin, de consolas más modernas. Por otro lado, también en la parte de arriba teníamos a Vicente, que tiene una colección de Salamander y de Gradius impresionante. Vicente Tecnorretro. Vicente Tecnorretro, Es perdón. conocido de Retro Mallorca y que Sí. tuvo ahí su stand Puf, con toda impresionante. su colección. Impresionante. Yo creo que es uno de los stands donde más gente se paró. Sí. Porque aquello era impresionante. La colección de Salamanders y de Gradius que tenía allí era la leche. O sea, es que tenía todas las plataformas posibles. Sí. Por otro lado estaba, bueno, Draco, que ahora estaremos contigo enseguida, ¿vale? Con el puesto de dragón junto con Xavi Borrull y Compusarios. Luego tenemos Retro War. No, esto es en la parte de abajo, perdón. Eso es. Así que no me voy a saltar nada. Y Draco, te cedo la palabra, por favor, coméntanos qué hicisteis ayer exactamente en el puesto de allí de dragón. Bueno, pues yo conjuntamente con Xavi Borrull tuvimos la idea de montar tres ordenadores Dragon, un 32, un 64 y un 200, y dar a conocer ese ordenador casi desconocido a la gente, que mucha gente se quedaba parada mirando y no sabía lo que miraba, porque no lo conocían. Y preguntaba por el de qué fabricante era y de qué año se fabricó, pero no sé. Eso no es más curioso, que un ordenador que acabó fabricándose en España, Sí. mucha Nadie lo gente conocía. no lo conoce, No ahí lo lo conocía, ves. no lo conocía. No, no, pues. Y niños se quedaban mirando y mayores también. Conocían más, bueno, la parte de CompuSabios, que eran el Amstrad, un Apple, un Atari, y todo el mundo también se paró mucho con la Sega Mega Drive. Pero bueno, era lógico, lógico. lógico. ¿Qué le vamos a decir a Claro, Sega? ¿Sega Mega sí, Drive? es lo más Pero normal. bueno, la experiencia sí, muy, muy, muy grata. Y ver la cantidad de niños que acudieron y que jugaban,
y como si fuera, no sé, como si siempre hubiesen jugado a esos ordenadores. Sí, es verdad, Draco, que sin desmerecer ningún otro puesto, porque fueron todos fantásticos, el tuyo me dejó con la boca abierta porque era impresionante. Tuyo, Xavi, siempre que digo Draco, me refiero también a Xavi Borrull, a los demás, la parte de compulsorios y tal. Vale. Impresionante. Yo vi, creo que es uno de los puestos donde más gente vi agolpada, haciendo cola para esperar, y yo creo que es eso, es una cosa quizá que llamó tanto la atención a la gente por desconocimiento en general, que allí estaban niños, mayores, pero un montonazo de gente. Sí, sí, sí. Y bueno, también yo mi parte de compulsorio, el blog que tengo, pues intenté traer maneras más modernas de cargar esos juegos que tanto tiempo necesitaban para cargar. Y la gente también me preguntaba de qué tipo de qué es esto, qué es, para qué sirve, y básicamente eso. Y quería dar a conocer ese tipo de hardware moderno en ordenadores retro. Esa labor a mí me parece muy importante, porque estos eventos, pienso que tenemos que aprovechar que viene mucha gente para dar a conocer plataformas no conocidas de la época. Y explicar cómo funcionaba todo aquello. Claro, claro, pues, porque mucha gente se queda parada, que no sabía qué era. Para eso estamos, para eso estamos. Sí, a reconocer. Precisamente. Pues muy bien. Recuerdo, también tenías un Atari. Un Atari, sí, un ST, bueno, un Mega 1, que es un Atari 1040, pero ya con teclado separado para... No sé. Y bueno... Modelo que sí. No, de Radio de Ver, sí. Pero bueno. Tengo que decir que eché de menos el Commodore 128, aunque no era el caso, porque no estábamos hablando de eso, pero sí que es verdad que me... Es que no había sitio para nada más. Pues... De Commodore luego... Sí, luego entraremos. Que teníamos un stand específicamente dedicado con Commodore. Ahí llegaremos. Pues nada, y... El ambiente que viste... Un ambientazo. Yo no creía que viniera tanta gente. Y claro, y mucha gente, lo que decía, que se perdió la parte de abajo por no saber... Por claro, por... Y muchas veces... Porque decía... Bueno, el otro Xavi y yo decíamos que abajo había... Que se quedaba así como mirándote y decir, ¿sí? Pues no me he fijado. Y teníamos que mandar a la gente hacia abajo. También es cierto que algunos de los carteles que se colgaron también luego fueron retirados sobre la marcha. También, sí, porque, la gente bueno. Le gustó tanto que querían llevarse algún recuerdo, sin tener en cuenta que eso podría causar un perjuicio para el resto de personas. Sin embargo, bueno, el ambiente, lo que digo, hago un paréntesis ambientazo. Antes de volver a entrar en esto, impresionante. O sea, la gente súper cívica, se comportó muy bien, de manera perfecta. Podías dejar tranquilamente el ordenador sin que nadie golpease los mandos, las teclas. Yo incluso me fui a ver la conferencia de Aspiri y cuando volví estaba todo perfectamente todo perfecto, colocado. Sí. Perfecto. Sí. Genial. Pues nada, José, ¿con quién te quedas tú de este evento? No sé, el ambiente y dar a conocer ordenadores que nadie... Poco vistos, porque claro, yo me extrañé y digo, claro, nunca he visto un dragón, me hubiese acostumbrado ya a verlos. Pero bueno, y decirle que había que un fabricante español fabricó un ordenador. Bueno, diseñó un ordenador, porque ya lo que es el hardware ya estaba fabricado. En Gales, ¿verdad? En Gales, sí. Pues nada, únicamente, perdón, un pequeño paréntesis, quería mencionar que se me había olvidado también, lo único que nos hemos dejado es a Retro Games Center, que lo tenías al lado en tu puesto, que era Areku Suisu, me parece que es el user, y se dedica a la creación de máquinas arcade, todas realizadas a mano, estilo Bartop, que Bartop, un poquito más grande, ya tratamos con pantallas de 17, 19 pulgadas, pero bueno, que tú pudiste ver que era un trabajo también fantástico. No, sí, ya estuve hablando con él y me explicó cómo lo hacía y perfecto. Ya tenía también prototipos de recreativas más grandes con monitor de 28 pulgadas, pero bueno, estaba en stand-by, que digas. Hacía más las Bartop que estaban tenía expuestas. Ahí queda Retro Game Center para quien quiera visitar su página web. Así que, Draco, pues nada. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Aquí a Enric. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien.
Vengo aquí a contar un poquito la experiencia como visitante. Este año no colaboré, pero bueno, vine y no me perdí nada. O sea que estoy aquí dispuesto a responder a vuestras preguntas. Eso me gusta, que no te perdieras nada. Si te parece, antes de nada, vamos a dar un repaso por lo que es el piso de abajo, lo que aconteció por el famoso piso de abajo escondido que nadie encontró en un primer momento. Y hacemos un repaso y así ya nos opinas en general sobre todo, ¿vale? Abajo, ¿qué podían encontrar, Emilio? Pues nada más entrar en la sala, nos encontramos con el stand de comodorianos. Ahora Interactivo. Tenemos se una oye bien, intrusión. perfecto. Es la Han típica aparecido unas intrusión. manos. Na Importa, no importa. Nada más entrar, teníamos el stand de comodorianos. En él teníamos a Víctor Fernández, Víctor Landoc, sí. Landoc, en Twitter, y que se encargó de montar una exposición de diferentes modelos de ordenadores Commodore, Amiga. Commodore Amiga, y en la que tenía juegos que los visitantes podían jugar. Casi todo el rato vi que tenía puesto Sensible World of Soccer, Qué que rico. para mí El juego con para diferencia. mí fue una delicia poderlo tener ahí. Y en otro estaba el Bubble Bobble, Sí. con lo que son súper divertidos para el público. Sobre todo el Bubble Bobble, que es fácil de jugar y lo conoce casi todo el Es mundo. un juego adictivo. Empecé a jugar y me iba pasando niveles y niveles y niveles y veía a los pobres niños esperando. Y yo ahí jugando y decía, bueno, tengo que soltarlo ya. Pero muy divertido, la verdad. Sí. Entre otras cosas, se podían encontrar en el puesto de Víctor, que es remarcable a todas, todas, una Amiga 2200, podemos encontrar una Amiga 500 también, entre otras cosas. Podemos encontrar una Amiga 500, entre otras cosas, aparte una Amiga CD32 en perfecto estado, con su caja intacta, impresionante, y nada, pues eso, que siempre es de agradecer ver todo ese tipo de máquinas. Y un montón de software. Sí, Tenía un montón de software con sus cajas completo. originales. Pues eso, casi todo software para Amiga, pero de la época y súper bien Súper bien cuidado. cuidado, sí. Y nada, pues un stand más que la gente se podía pasar bien. Bueno, Sigamos. después también teníamos a Locomosca. La comosca. Locomosca nos trajo sobre todo MSX. También MSX. tuvo una PlayStation 1, pero tuvo MSX2. Un CMIX, Un chip on one. esa especie de One Chip Sí. MSX, pero esa versión nueva que han sacado ahora, compatible MSX, fabricada actualmente, Con USB, con puede un ser, ¿eh? Sí, diseño, con USB y sí, lector de tarjetas SD. con un diseño ahí muy Cañero. futurístico. Y por lo visto dijo que lo hizo un coreano, esto. Y lo sacó en muy pocas unidades. Esas unidades se vendieron a través de un foro en concreto que no recuerdo cuál es ahora mismo. No lo tengo a mano. Pero la máquina es impresionante. Un diseño brutal, Esto espectacular. seguramente si nos lo puede poner luego en los comentarios del vídeo para que puedan compartir con el Sí. resto de gente. Sin embargo, que la gente sepa que luego hay un vídeo también que se ha estado grabando durante el evento y lo Un verán. reportaje Sí, es ahí con las correcto. imágenes de Y todos. explicando paso a paso el funcionamiento del cacharro en concreto. Perfecto, fenomenal. Pues nada, ¿qué más nos encontrábamos aquí? Teníamos a Tolo. A Tolo, teníamos a Tolo, correcto, que tenía pues también multitud de sistemas microordenadores, básicamente. Tenía pues, me parece que era un Amstrad 6128, que este es uno de los ordenadores que triunfaron en la feria de ayer, porque vi por lo menos tres repartidos por el evento. Luego tenía también bastantes MSX, tenía un MSX Sony, otro Philips. El de SpectraVideo, creo que tenía uno de SpectraVideo, que me Sí. sorprendió porque creo que este es el origen un poco del estándar Sí. y eso también me gustó bastante. El SpectraVideo sí que lo tenía y luego también tenía pues dos MSX del primer modelo, Philips y Sony. Se trajo toda su colección, Sí. había libros, estaba el libro de Basic básico, Sí, correcto. ese verde que tenemos todos, Ahí. que bueno, conozco un montón de gente que lo tiene. Había de Sí, todo, software de había. Amiga, de Spectrum, de Amstrad, trajo un montón de aventuras conversacionales, cajas de MSX de formato grande, súper bien cuidadas, con el Satán, me acuerdo, el Capitán Trueno, etcétera, unos cuantos juegos que eran reseñables. Muy bien. Y bueno, Enric, como visitante, ¿cómo viste? A mí lo que quiero remarcar y lo que me encantó fue la cantidad de máquinas accesibles y probables que había. A diferencia del anterior evento, desde el 2011, era todo bastante más accesible.
Como punto, quizá el hecho de estar repartido en tres salas lo hacía un poquito más complicado que en la otra edición, y también la localización del mismo. El hecho de ya no estar en el centro de Palma, tener que desplazarse aquí, había algún problemilla con el transporte público, pues sí, fue una de las cosas que no me gustó. Sin embargo, la cantidad de material retro que había, incluyendo juegos, incluyendo máquinas, incluyendo consolas, genial. También una pequeña pega que es de un amigo que vino conmigo, dijo, ¿dónde está aquí una Neo Geo? Mi Neo Geo, ¿dónde está con el gran Quizá. catálogo que tiene? Es una consola clara, evidentemente, que es cara, pero faltaba esa Neo Geo, A faltaba. ver, ¿quién Creo es que el valiente? Pues yo la la tienen tengo, celosa, pero ¿no? yo la tengo, La pero claro, es tienen. que cualquiera pone un mando old style allí para que los niños empiecen a jugar con los pies y estas cosas. Entonces, si Es una tuviese máquina delicada. Yo. unos cuantos pads más y que, o sea, sticks, sí que los pondría. Sin embargo, claro, dependo de uno únicamente y me dio un poquito de palo, pero sí que es verdad que se tiene que tener en cuenta porque una Neo Geo es aquello que no pudo tenerse en su momento y todo el mundo lo reclama en una feria. Y por parte de las conferencias, pues la verdad es que me gustaron. Hay que reconocer que tener a Spiri aquí fue un evento estupendo. La gente se notaba la presencia y incluso eso se notó durante el turno de preguntas, que no paró de haber preguntas. Todo el mundo estaba muy interesado en lo que es su trabajo, incluso en su trabajo actual, y fue, la verdad es que estuvo muy bien. Ahí has liberado la bomba del evento ya, ¿eh? Lo de Aspiri. Todavía no lo habíamos mencionado. Bueno, no te preocupes. Pequeño Y spoiler. es verdad que se notó mucho. Se notó mucho y. Yo quiero hacerte una pregunta, Enric. En el piso de abajo, ¿vale? Porque todavía nos quedan sitios por mencionar. Pocos, pero nos quedan. Es el stand de. ¿Viste las máquinas estas arcade tipo Bartop con las tablet? Que esto lo envió para esta ocasión Matamarcianos porque no pudieron acudir al evento. Sin embargo, nos lo enviaron para que la gente pudiera disfrutar de ellas. O sea que fue un detalle por su parte. ¿Qué te pareció este tipo de Me gustó máquinas? mucho. La Sí. verdad es que me gustó mucho porque es un poco como la vuelta de tuerca, ¿no? Lo de aquellas recreativas gigantescas que nos encantaba, esos salones recreativos reducidos y tenerlo en casa, o sea, con tecnología actual, moderna. La verdad es que está muy bien. Y todas con sus licencias, ¿eh? Porque la de Monkey Island debía tener permiso de LucasArts y Sin duda Lucasfilm. Yo sin creo duda que sí, alguna. ¿no? Diseños, la verdad, cojonudos, reducidos, Muy chulas, eso muy sí. chulas, de Sin verdad. embargo, os digo, ¿cuánta gente creéis que habrá que cederá sus máquinas para mandárselas a un completo desconocido para que las exponga sabiendo que van a venir cientos o incluso miles de personas No lo a sé. toquetearlas? Pregúntale a los de Chibi Island, a ver qué pasó. Hostia, lo de, es verdad, el Chivisland, el famoso Chivisland. Vale, pues no, no, pues eso, que es un detalle y que por mi parte yo quedé súper contento con ellos porque nos cedieron un material que apenas nos conocen, hemos hablado un par de veces por correo, quizá por teléfono, pero nos han cedido un material cojonudo para que la gente pueda jugar y conocerlo. Así que desde aquí, gracias. Y luego está por último el mercadillo de retrocerdos, que... Ese te lo dejo porque yo cuando he visto poquito de respeto, ¿no? Sí, no, cuando joder. vi ahí el cartel de retroceros dije, ¿y Sí, esto qué es es? un puesto real. Lo englobaban en este caso los hermanos Calvo, José y Sergio, y ahí tenían pues multitud de sistemas, vendían desde juegos de Nintendo, juegos de Mega Drive, tenían Mega CD, tenían un poquito de todo ahí entremezclado y tal, alguna consola, había una Saturn, creo recordar y tal. Y también estaba la parte de Gonzalo, que tenía por su parte también por lo mismo, Super Nintendo, tenía incluso un MSX a la venta y varios juegos de varios sistemas, tanto de sistemas más antiguos como de sistemas quizá más modernos o incluso intermedios como podían ser juegos de Mega Drive y cosas de estas. Muy bien, Así que... pues ya casi casi hemos terminado con lo que había en esta planta, pero para lo próximo creo que convendría hablar también con Marce, porque es el protagonista de esa parte. Así es que hacemos otra pausa y pasamos con él. Bueno, pues ahora le llega el turno al stand de RetroWorks, que tuvimos la suerte de poder tener aquí en esta edición. Aquí en la mesa tengo a mis dos lados
a dos miembros del grupo de RetroWorks. El primero de ellos, Jaime Tejedor, también conocido como Metal Brain. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes. Ahí, sí, te acercas un poco más al micrófono. Ahora. Que ha venido ni más ni menos que desde Sevilla exclusivamente para este evento. Se agradece mucho. Y a mi derecha tengo a David Donaire, Dadman. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues nada, yo también he tenido el placer de colaborar un poco en la preparación de este stand. Y bueno, vamos a ver qué impresiones tenéis de lo que fue el evento y del stand en sí. Sí, pues bueno, en un principio el stand no difiere demasiado del stand que solemos montar en Madrid, en la Feria Retro Madrid. Uh-huh. Sigue teniendo su parte de exposición de nuestros videojuegos con máquinas reales, con Spectrum, Astra, MSX, mostrando nuestros diferentes videojuegos. Y también una pequeña parte de venta con las versiones físicas. En esta ocasión, pues, no teníamos todo el catálogo que solemos traer porque, bueno, pues aquí no tenemos toda la logística de toda la existencia. Claro, aparte, claro. Tenemos unidad algunos juegos que están agotados. Entonces, pues los hemos reeditado para que coincide con el Retro Madrid. Entonces, uh-huh. Pues nos ha pillado un poquito con la asistencia un poquito bajas. Entonces, pues no teníamos todo. Pero bueno, lo que había, pues estaba expuesto y quien ha querido, pues ha comprado. No ha sido mucha gente, pero bueno. Uh-huh. Lo importante es que han visto los juegos, que se han divertido, que se han puesto ahí los niños a jugar. Que eso siempre se agradece, siempre hace mucha ilusión ver cómo los niños se ponen con los juegos, les atraen, se ponen a juguetear. Y bueno, en esta ocasión, yo en otras ferias he estado más bien, digamos, detrás del escenario, y en esta ocasión he estado más delante y he podido interactuar más con estos niños. ¿Sí? Enseñarles cómo se juega, porque algunos eran un poquito que no sabían por dónde empezar, estaban un poquito perdidos. El tema de enseñarles sí. Un teclado era un problema. Decían, sí, con el teclado había, no... había un juego, el Gomi para Spectrum, que tenía que manejarse con teclas. Entonces yo les tenía que decir, no, mira, la O para este lado, la P para este, y no usaban el mismo dedo para... Es que claro, sí. Ahora están muy acostumbrados o consola o tablet. Prácticamente sí. Eso es lo que usan los niños de hoy, creo yo. Sí. Entonces, pero a pesar de eso... Es que se enganchaban mucho. Sí, había bueno, alguno que es que no había manera sí, de sacarlo. Había algunos que enseguida se rendían o lo que sea, pero otros se emperraban, aprendían, estaban perdiendo muchas partidas hasta que por fin se pasó la fase y después se pasó otra y vamos, se les veía... Algunos se enganchaban muchísimo. Emocionado. Y eso sí, sí, eso siempre se agradece. Sí, sí. Sientes que lo que haces merece la pena. Pues nada, David... ¿Cómo lo has visto? ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Tú no habías participado hasta ahora en ninguna feria así, estando en un stand o sí? No, estando detrás no. Yo formo parte del grupo, pero realmente yo siempre iba de visitante y paseaba por allí, veía cómo funcionaba todo. Y cuando se planteó la oportunidad de hacerlo aquí, digo, coño, pues ya que estoy yo aquí, pues si se viene alguien de fuera y montamos aquí un stand y a ver qué tal funciona. Y la verdad es que muy bien. La verdad es que las máquinas funcionando, no había ningún problema, todo perfecto, la gente, todo muy bien, los niños, lo que comenta Jaime, jugando, y los mayores también, algunos, muchos mayores también se liaban con el tema del teclado y el tema del joystick, no lo tenía muy claro. Muchos comentarios de esta máquina la tenía yo y este juego, mira, este juego es como el Nemesis, hablando del Genesis. Sí. Y se ponían a jugar los juegos del juego. Y bueno, Genesis es uno de los grandes triunfadores. Y la verdad es que muy bien. La verdad es que yo pensaba que iba a estar el tema más flojo y la verdad es que ha funcionado fantástico. Hombre, ha habido mucha afluencia y, a ver, también es verdad que la mayoría de público que tenemos aquí, pues, son un poco casuales, que vienen un poco por curiosidad, por ver lo que hay y tal, no son tanto aficionados al coleccionismo y tal, y por eso el tema de la venta de copias físicas, pues, no es lo claro, que es, claro, es, porque, es vamos, comprensible. En la Retro Madrid también hay muchos casuales, pero también viene mucha gente que son aficionados. Claro, claro. Claro. Entonces, pero... hay más ventas aseguradas. Eso está claro. Y aparte que... también el tamaño, que no es el mismo tamaño en una feria que otra. Evidentemente. Lo que sí ha sido una lástima es no poder tener copias físicas de ese Brunilda, ¿eh? Claro. Ha sido un pelotazo este año pasado. Increíble. Y eso, la foto que nos envió
Utopian con la cinta de Brunir de ahí en sus manos, pero en Madrid, que no ha podido llegar hasta aquí. Si no hubiese estado muy bien, poder empezar a venderlo aquí en primicia, pero no ha podido claro, llegar. Es que esa es otra, todo lo que había que vender aquí nos lo tenían que enviar desde Madrid, claro. Y es que supone un esfuerzo, todo esto supone un esfuerzo, y pero bueno, yo creo que ha salido bien. Ha ido muy bien. Y hemos tenido en Mallorca la presencia de un grupo realmente importante de la escena en sí, nuestro sí. país. Y bueno, en la escena mundial. Exactamente. Bueno, ¿por qué no decirlo? Pues sí, ¿por qué no? España en esto no estamos tan atrasados como en otras cosas. En retrojuegos somos bastante punteros, ¿no? Sí, sí. Siempre lo hemos sido, ¿eh? Siempre. Es verdad. Que sí. Si lo miras bien, en la época de los 8 bits, pues ahí estábamos, sí, sí. dándolo todo. Ahí, los 8 bits es lo nuestro, está claro. Y sí. ahora parece que volvemos a estar. Y nada, pues muy contentos de tener sobre todo a un miembro que ha venido exclusivamente desde fuera, ha hecho el esfuerzo de desplazarse. Sí, y... de paso quería conocer un poquito la isla, ¿no? Que ya que nunca había estado, pues digo, aprovecho el fin de semana, tal. Aunque al final no haya visto mucho, pero bueno, lo poquito que he visto está bonito. Muy bien, muy bien. ¿Nos podéis contar algún proyecto en el que se esté trabajando en RetroWorks? ¿Algo futuro? ¿Alguna sorpresa? ¿Algo que se pueda decir? Eso te lo dejo bueno. a ti. Ahora... Vale. Ha habido un antiguo miembro que había pasado algún tiempo inactivo, que acaba de volver y trae un proyecto suyo viejo que desde tiempos de Computer en Muzone, bajo el brazo. Y que parece que por fin se va a animar a terminarlo. Y bueno, pues no sé, ¿le decimos algo más? Bueno, no, básicamente, sí. Sí. Le va a dar la vuelta a los monitores este proyecto. Sí. Básicamente, lo podemos resumir así, ¿no? Sí. Le va a dar la vuelta a los monitores. Está bien la originalidad, ¿no? Parece sí, sí. que va a ser algo original. Sí. Yo creo que ese es el nombre. Va a ser otro punto de vista. Sí, otro punto de vista, sí, sí. De lo que es un videojuego en un ordenador retro. La verdad es que nadie se lo espera. Bien, bien. Pues bienvenido sea. A ver, Marce nos dice que quiere preguntar algo. Bueno, yo es que estaba ocupado que no me enteraba nada. Que estaba tan ocupado que no me enteraba nada. Mostró. Es verdad, esa demo de Street Fighter 2. Pues qué pasa, pues que mola mucho. Sí. Que mola mucho, mola. Sí, la gente lo ha visto y además estuvo durante un buen rato que estuvo David fuera y había mucha gente que se ponía con las teclas a buscar esto, cómo funciona todo eso y yo tenía que de vez en cuando que decirle, no, es que esto es solamente una demo técnica, está medio acabado, todavía no se puede hacer nada. Porque había la gente se pensaba que se podía jugar, y entonces estaban ahí probando teclas. Sí, yo enganché a un niño que se puso delante y empezó con los cursores. Fue directo a los cursores, empezó a mover aquello y se tiró como 5 o 6 minutos averiguando para arriba, saltando para abajo sin hacer nada más. Pero se tiró ahí delante del ordenador, pum, para arriba, para abajo, y mira, el chavalillo. La verdad es que muy bien, y gente preguntaba. Y en un momento que yo me fui a una conferencia. Por lo visto, cuando vieron la demostración del Street Fighter, pues estuvieron preguntando por mí. O sea, gente que yo no conozco en principio, y preguntando por mí, dice, sí, esto lo ha hecho Dantman y no sé qué, no sé cuánto, y no estaba, y está por aquí. Y la verdad es que muy bien que haya... Que algo que todavía está tan en bragas, que realmente... Que llama la atención. Sí, sí. Me llama la atención ver Street Fighter 2 en un... Y moviéndose así. Sí, sí. O sea, y con esa calidad gráfica y con esa calidad de movimientos que... Sí, se movía muy bien. Muy bien. No. Se mueve muy bien. Veremos cómo termina, pero al menos empezar parece que ha empezado bien. Eso voy a decir. A ver si sigue adelante y tenemos otro juegazo de RetroWorks en un futuro próximo. Sí. Bueno, para terminar, a ver, Jaime, ¿con qué te quedas de esta Retro Mallorca? ¿Y qué te parece que se podría mejorar? Bueno, pues no sé. La organización ha fallado un poquito, pero bueno. ¿Ah, sí? Sí, pero al final no se nota en la feria, ¿no? Para los visitantes han quedado contentos. Pues no sé qué podría mejorar. Yo creo que la feria en sí está bien. No sé qué más cosas puede... A lo mejor unos poquitos carteles más. Sí, porque estaba la feria dividida en varias salas. Y a lo mejor hubo gente que no se enteró que había también sala aquí abajo. Hombre, si hubiera estado todo en la misma sala, está claro que sí, habría habido... Habría sido mejor.
Entonces, nosotros hemos estado aquí, a veces había mucha gente, pero otras muchas veces estaba esto medio vacío. Entonces, a lo mejor, si la gente hubiera sido más consciente de que había otra sala abajo, que, bueno, otras dos salas abajo, una con Pinball y otra con nuestro grupo y con otros cuantos expositores, pues a lo mejor habrían venido más visitantes. No sé, tampoco puedo decir mucho más, ¿no? Sí, no, la feria ha estado bien. Yo creo que gran parte del problema que realmente para los visitantes, a excepción de la señalización, no es algo que ellos hayan notado, es que ha ido todo. Realmente se ha programado el evento en cuestión de 2-3 meses, se ha dicho vamos a hacer esto y se hace. Entonces, claro, ha ido todo rápido y corriendo y se ha hecho lo mejor que se ha podido y a esa velocidad, pues siempre luego hay detalles que luego te das cuenta y bien, no se ha hecho esto, no se ha hecho lo otro. Así como en otras ediciones siempre se ha tomado con más tiempo y con más tranquilidad. Porque ha habido más tiempo. Ha habido más tiempo y ahora pues esta ha sido más rápida. Entonces, claro, yo repito que con el tiempo y los medios que había, la verdad es que ha quedado todo muy bien. La verdad es que ha habido mucha afluencia de público y desde luego el esfuerzo que se ha hecho para que saliera al micro. Pues eso, lo que decía, que ha habido mucha afluencia de público y el esfuerzo que se ha hecho ha sido muy grande para que saliera todo como ha salido y yo creo que bien, muy bien. Así es que, bueno, ¿algo más que aportar sobre el stand? Bueno, que esperemos que el visitante, el foráneo, haya quedado contento con la visita a la isla, con el trato y que tenga poder de convicción y para la próxima que se traiga más gente, que los comenten, que hablen ya muy bien de nosotros. Sí, sí, me habéis tratado estupendamente, pero yo no tengo poder de influencia sobre los horarios de los demás, sobre la carga de trabajo que tengan. Vamos, yo les diré que la experiencia merece la pena. Muy bien. Muy bien, eso es muy importante. Sí. Bueno, pues muchas gracias por venir aquí a Mallorca, que tienes el vuelo ya mismo, te vas a ir. En pocas horitas me quedan ya aquí. Sí. Y nada, continuamos con el resto, con lo que queda del evento. Muy bien. Volvemos a estar aquí. Bueno, en esta misma planta de abajo también teníamos una sala enteramente dedicada a los pinball. Sí. Era de Mallorca Pinball. Mallorca Pinball fue la encargada de traerlos, estos pinball, y teníamos pues algún pinball de Williams que estaba cojonudo, ¿sabes? Súper bien trabajados, además, muy bien recuperados y restaurados. Y luego también había uno de Star Wars y una del Centrum 2000, me parece que era de como de unos Juegos Olímpicos, que era más antigua que había de las tres. Allí la gente pues se podía dedicar a hacer, había como una especie de torneo en el que tus puntuaciones pues quedan reflejadas en la página web de ellos. Uh-huh. Y nada, entonces pues ahí participaba quien quisiera, mayores, pequeños, entonces te daban un baremo, una puntuación y quedaba un ranking. ¿Pudiste visitarla, Enric? Sí que pude visitarla, pero también en este caso había bastante cola para jugar. Había cola. Sí que pude mirar y disfrutar de las maquinitas, no llegué a tocarlas, me quedé con la espinita, pero bueno, la verdad es que daba gusto ver, sobre todo la que me gustó fue la de la Guerra de las Galaxias, la de Star Wars, uh-huh. Muy espectacular con las luces y el diseño y muy chula, la verdad. Eso es bueno, que hubiera cola. Que hubiera eso cola era bueno y malo a la vez. Malo para mí, bueno para el evento. La verdad es que fue así. Muy bien. Bueno, pues ahora ya prácticamente lo que nos queda de aquí abajo es la parte que montó Marce, que se curró dos stands prácticamente. Empezamos por la parte de MSX, que tuvo él ahí montadas un montón de máquinas. Hacer un mostrar modelos de toda la gama de MSX, más o menos una representación entre Locomosca y yo, porque Locomosca tenía su propio stand y dictaba, y él y yo juntos hacíamos el de MSX. Uh-huh. Y bueno, para el 30 aniversario del MSX hicimos lo que pudimos. El monitor que había era en monocromo verde. Bueno, pero, eso es típico de la época, sí, también, hombre, no está mal. Sí, de hecho Juanza tuvo mucho tiempo un MSX2 con unos gráficos que te cagas, pero con un monitor con monitor verde. Con fósforo verde. Mira. Siempre bueno experimentar. Será como un homenaje.
Y bueno, y eso, había juegos y libros, revistas, lo típico. ¿Fanzines? Sí, sí. Uh-huh. Y la revista el Mesques, que se han dejado cantidad de cosas en el tintero. No que ahí entra el AS de Mesques, el fanzine que hacíamos nosotros. Y había ahí un Turbo R, que no siempre es fácil encontrar un Turbo R. No, aquí tenemos otro. Ese Turbo R era el mío, este es el de Néstor, porque el mío está jodido. Y para mostraros lo siguiente, me lo ha dejado. Y bueno, creo que eso es todo. Un Turbo R en el que tenías instalado algo especial, o conseguiste arrancar algo especial. Sí. Tratemos el tema. Bueno, es que claro, está a caballo entre los dos. Claro, claro. Porque es... UFIX, que es un Unix para MSX con licencia GNU, uh-huh. igual que GNU Linux. O sea, es un sistema operativo brasileño libre que aprovecha, que necesita un MSX2 como mínimo y... Ah, pensaba que era exclusivo de Turbo R. No, o sea, en un MSX2 funciona. Sí, sí. Lo que es que... Y... Oye. Bueno, aprovecho el intermedio para preguntar si el MSX2 es posiblemente, digo el MSX2, MSX Turbo R, es una de las microordenadores más feos de todo el mercado. Bueno, eso es en tu opinión. Sí. Yo precisamente... Plato la pregunta queda ahí en el aire para que la gente responda si realmente existe algo que sea tan buscado y tan horrible a la vez. Yo no te sabría pues, decir si feo o no, pero es especial, es muy especial ese diseño. Precisamente lo compré por lo guapo que es, solo por eso. Para que veáis que... Para gusto. Que para gustos colores. ¿A ti qué te parece, Enric? ¿Te parece bonito o...? Es extraño. O sea, yo no diría ni guapo ni feo, porque como a un hijo no se le puede decir ni qué guapo ni qué feo, pero sí que le puedo decir que es especial. Sí. Y es extraño. Es un modelo extraño. Es el ET de los microordenadores. El RayShare es como la repetición de los joysticks, pero para el teclado, esta barra. Y es el Turbo R. No sé si es el que... Es el MSX más potente que salió, el último. Uh-huh. 28 MHz de potencia relativa, o sea, efectiva, iba a 8. No, relativa a, si fuera, a un Z80. A un Z80, en la típica discusión con Donaire, que, sí. que Juanza se... A los 28 MHz no llega nunca, casi. Pero... Y tiene un Z80 también, además. Sí, tiene los dos procesadores. El R800 y el Z80. Y esta máquina solamente se vendió en Japón. Japón. Sí, aquí a Europa no llegó nunca comercialmente. Sí. Muy bien. Creo que lo tienes por ahí para poder enseñar el UCIX. Sí, sí. Lo tienes arrancado. Exacto. Bueno, para eso pues tenía que explicar que a caballo con el aniversario del MSX, el 30, también el 30 aniversario era de GNU, el sistema operativo libre de Richard Stallman, para ti se podía decir. Hice la conferencia a las 12 y durante todo el día se pudo más o menos de aquella manera ver, porque no me dio tiempo a mostrar todo lo que quería. Y por eso hoy, para el podcast, he montado aquí el MSX, que uh-huh. lo conseguí hacer, pero era las 9:00 ya no había nadie, nadie lo vio. Entonces, pues, aquí lo tenéis, un sistema operativo para MSX, que incluso tiene entorno gráfico X-Windows, cutre, como ninguno, pero ¿sí? Lo tiene. Tiene un navegador web gráfico, uh-huh. es una mierda, porque no tiene JavaScript ni nada. Tú puedes ver páginas estáticas, pero, oye, es un navegador con imágenes para... ¿Todo mérito? Creo que no, ningún otro ordenador de 8 bits tiene un navegador gráfico. Es todo un mérito y una curiosidad. Y además, para UFIX hicieron una cosa súper curiosa, que hemos estado hablando antes con David, que hicieron un proxy para instalar en un servidor, en un PC, que el MSX se conectaba a ese proxy y las imágenes las convertía a formato de MSX para que no tardase tanto en descomprimir los JPGs y los GIFs. Claro, es que imagínate... Paradlo, por favor, en mi móvil. No. Imagínate un Z80 teniendo que descomprimir un montón de JPGs que tiene una página web. Y tú no has visto cómo descomprime un MSX un JPG. Son las líneas así. O sea, no es imposible. Muy bien. Y entonces, pues, también tiene acceso a internet, como has dicho, multitarea, no sé si es multiusuario también, tengo todavía que investigarlo, y bueno, ahora veremos, ejecutaré un par de comandos aquí para que se vea... ¿El acceso a internet, qué hardware utiliza
para acceder a internet o con una... Hay varias, me parece que hay un par de sistemas. Una es la... a ver si me sale el nombre. Es una tarjeta de Ethernet para la que Néstor hizo el software. Sí. ¿La Usonet? Sí, sí, exacto, la Usonet. Y había otra que no me acuerdo, pero hay un par de sistemas para hacerlo. Muy bien. Y sobre UCIS, ¿qué más puedo decir? Es brasileño, hace ya mucho que se dejó de desarrollar, la abandona, la utilidad que tiene, pues tampoco mucha, esto va lentísimo, naturalmente va a hacer... el entorno gráfico no lo he llegado a probar, pero eso tiene que ser súper lento. Y bueno, podemos enseñar algo aquí, que se puede decir que hemos probado un UCIX en Retro Mallorca. Un par de comandos. Lo va cargando y tal. Parece que MSX tuvo bastante aceptación en el mercado brasileño, por lo que yo entendí. Fue uno de los mercados brasileño potentes. Y japonés, sí. Sí, 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 sí. Y con le sacaron uno súper especial que los compañeros de Retro Coruña me parece que lo tienen, que es el de Gradiente, de la marca Gradiente, que es uno de los... es súper raro de ver, es así formato rollo VHS, no sé si lo habéis visto, es un MSX y está cojonudo, tío. Y a ver si tengo entendido eso, que en el mercado brasileño pues que se usa. Luego se creo que también estaba la marca Talent, ¿o suena? Talent es Argentina. Argentina que no llegó a España, creo recordar. Sí. Por lo visto se ensamblaban en Argentina, pero que decían que los componentes eran de Daewoo. No estoy completamente seguro de este dato, pero me suena, habiendo buscado información en su momento, que era así. Pero sí, los Talent y los Gradientes son de los modelos así más raros y tal, y que la gente busca, porque sepan que en Retro Coruña, que allí lo podrán encontrar, porque sé que uno de los componentes del equipo de allí lo tiene. Así que queda de hecho el dato mientras Marce se dedica a cargar aquello. ¿Lo tienes ya ahí funcionando, Marce? Sí, bueno, sí, realmente es que esto es un disquete que no tiene apenas nada y encima, como viste, tú mismo probaste que hiciste un Huamai que falló porque el disquete está chungo y no puede leer los comandos del disco, pero bueno. Bueno, pues ahí queda un Unix funcionando sobre un MSX. Pues sí. Muy interesante. Que lo consiguió, por cierto, antes que el Internestor Suite de Néstor. Ya, pues no sé si quién fue primero, si Néstor o UCIX, pero con uno de los dos fue el primero en conectarse a internet con un ordenador de 8 bits. Muy bien. ¿Podríamos aprovechar para preguntarle sobre su conferencia? Sí, exacto, eso iba a decir ahora, que vamos a enlazar un poco, si podemos seguir hablando contigo, Marce. Enlazamos un poco con la parte de las conferencias, aprovechamos que tú diste una conferencia para hablar de GNU, del proyecto GNU y la celebración de ese 30 aniversario. Y nada, pues cuéntanos más o menos qué. Pues eso, contar, expusiste. Pues. Bueno, tuve el vídeo puesto del Stallman. Estuve intentando todo el día hacer esto, pero no porque fuese complicado, sino porque me estaba liado con mil cosas. Te llevaba el tu HP 486, que quería instalarle un CD o un disquete para que arrancase. Pero en la conferencia estuviste hablando de los inicios del proyecto. Sí, es una explicación. O sea, yo lo que quería era explicar para lo típico, para la abuela entendiese lo que es GNU. O sea, una cosa súper básica. Era muy, muy sencillo. No había datos técnicos grandes ni. Era para que cualquiera lo pudiese entender. A mí me parece un tema interesante porque mucha gente piensa que en eventos de este tipo retro solamente tienen cabida temas como los videojuegos o los ordenadores de 8 bits. Claro. Pero está claro que algo con la repercusión que ha tenido GNU y que evidentemente está relacionado con la informática y tiene su antigüedad, nada menos que 30 años, sí. Pues además es una derivación directa de Unix, que es de los 70, pero más retro, software más retro que claro, eso. Claro, eso es retroinformática pura. En GNU hay seguramente líneas de código que tienen décadas, aún que se están empleando hoy en día. Claro, claro, claro. Entonces, me parece muy interesante que se empiecen a adoptar estos temas, claro. La difusión, la divulgación de este tipo de temas, porque hay mucho que aprender sobre ellos. Sí, la cosa es que haya variedad y, claro, y temas claro que interesantes. Sí. Claro que sí. Una cosa que quería comentar de esto es que fue curioso porque sin yo haber quedado con él ni saber absolutamente nada, vino el que me parece es el presidente de la asociación Bulma, que es Bergantéis Usuaris de Linux de Mallorca y Fitxitons, en castellano Bisoños Usuarios de Linux de Mallorca y alrededores.
Y me trajo pegatinas de GNU, de Firefox, de Anti-Windows Vista, un montón Anti-Windows de cosas. Anti-Windows Vista. Y me quedé flipado. Grande ahí, Windows estuvieron Vista. En el stand, las expuse. ¿Es René, puede ser? No me acuerdo. ¿Este chico? Vale. No me acuerdo. Porque estuvo por aquí preguntando por la conferencia, sí. Y tal. Sí. Y sí. No, la verdad es que hay todo un movimiento detrás de esto y hay que tenerlo en cuenta. Sí. Pues nada, seguimos con las conferencias, entonces. Sí, a ver qué más aconteció. ¿Qué más? Tuvimos a Víctor Fernández, uh-huh. que en la edición anterior de Retro Mallorca no pudo dar su charla sobre la historia de Apple. Uh-huh. Y por suerte esta vez sí que ha sido posible y estuvo enseñando a todo el mundo cómo empezó Apple, los primeros modelos de Apple que no todo el mundo conoce, porque ahora es verdad que en esta última década, digamos, aquí en Europa y en España se ha popularizado mucho el hardware de Apple, pero claro, la gente conoce un iMac y conoce un iPhone. Sí, básicamente. Pero también empezó hace muchos años, uh-huh. la empresa y hay mucho que contar sobre ellos. Y pues nada, Víctor estuvo ahí descubriendo a la gente toda esa historia. Muy interesante. Lo que no sabría esta gente quizá es que esto se fundó en un garage, ¿no? En un garaje. Sí, impresionante. Con Steve Jobs y Steve Wozniak. Uh-huh. Con aquel Apple I que no tenía ni carcasa, era un montaje de ¿año una placa. ¿76 posiblemente, algo así? Sí, vale, puede ser. Vale. Pues nada, queda ahí. Yo, uno de los datos que me sorprendió, digo, parece mentira cómo ha podido evolucionar esta marca de tal manera a que hoy se convierta en un imprescindible. O sea, una empresa que tuvo sus más y sus menos, sus crisis. Mm-hmm. Crisis muy importantes, ¿eh? Muy importantes, sin embargo, una que ha salido como reforzada, ¿no? Con la vuelta de Jobs salió reforzada y con los últimos productos, los iPhones, los iPods. Mm-hmm. O sea, la verdad es que es una empresa que es digna de ver su evolución, ¿no? Y como Jobs, con la cantidad de enemigos que ha tenido siempre, ha seguido echando para adelante, porque, joder, es que sitio que ha pisado, sitio que han hablado pestes de él, como fue Atari, que empezó por allí sus andaduras y luego los medio hundió sacando su proyecto de Apple 1 o Apple 2. O sea, son datos ahí que quedan en el aire. Y como Trey Hawkins, que también trabajó con él, habla completas pestes, pero bueno, a pesar de eso... Es una persona peculiar, pero es verdad que a veces... Ha sabido sobreponerse siempre a todo... Son este tipo de personas los que al final acaban triunfando, sacan las cosas adelante de una manera o de otra. Uh-huh. Era un visionario, más que yo no me gusta decir que Jobs era un genio. A mí lo que me parecía era un visionario con unas ideas de lo que podía tener éxito, uh-huh. de lo que podía expandirse y ahí están los datos de solo de usuarios de iPhone. Es alucinante. Es una barbaridad. Pues como podéis ver, mucha variedad en Retro Mallorca, porque estos son puntos opuestos. Por un lado tenemos Apple, por otro GNU. O sea que hay bastante... Contrapuestos. Y contrapuesto. Ahí... O sea que es genial esto de poder mostrar... divulgar todo tipo de... Todo este tipo de información, está claro. Luego también tenemos la proyección que dio Gonzalo Pastor, ¿verdad? Relacionados los videojuegos con las películas, más bien en formatos de película que incluían videoconsolas en su interior, mostrando en cada momento lo que en películas como Regreso al Futuro, Jurassic Park, etcétera, etcétera, cómo se pueden ver todo este tipo de máquinas. O sea, y seguramente muchos de estos trozos de película que la gente no se había fijado, posiblemente. No, por supuesto. Y que de repente dices, hostia, si en esta película se veía tal máquina, o en esta película... Sí, esos pequeños detalles que cuando tú ves la película a primera vista no te fijas, pero luego con el tiempo al revisionar y sobre todo cuando te metes en el mundo de ordenadores y esto, sí que te fijas más... de la presencia en segundo plano casi de esas máquinas. Pues sí. La verdad que estuvo bastante bien y tuvo un montón de éxito, había un montón de gente viéndolo, así que me alegro un montón. Genial. Por Gonzalo, que se le ocurrió un montón. Genial. Y nos quedan dos conferencias. Dos conferencias. Bueno. De renombre. Las hacemos... Bueno, empezamos por la de Néstor. Venga. La de Néstor. Néstor vino a hablarnos... Bueno, pobre Néstor. Pobre Néstor. Que en vez de dejarlo ahí
y lo abandonaron y la gente se fue a por el siguiente conferenciante. Sí. A ver, pues venga, lo hacemos en orden y así entenderá todo el mundo el porqué de esto. Así no lo abandonaremos nosotros. Antes de Néstor, vino Alfonso Aspiri, sí, a dar su gran conferencia. ¡Aspiri! ¿Aspiri? Sí. ¿Te suena de algo, sí, no? De algo, ¿te suena sí, de algo? Suena, sí. Pues tuvimos el inmenso placer de contar con Alfonso Aspiri en la isla, que ya sé que es un habitual de muchos de estos eventos en la península, pero claro, aquí como siempre... nos cuesta mucho traer invitados. Refriara. Sí, casi sí, porque ha hecho un tiempo que el hombre decía, uy, esto. Sí, esto no es Mallorca. Esto no, es de Mallorca. Y nada, genial. Una conferencia súper interesante contando un montón de anécdotas de la época. Estuvo Víctor Fernández haciéndole. Porque fue tipo entrevista. Sí. Víctor estuvo haciéndole preguntas sobre un montón de aspectos de desde sus inicios, de cómo se metió en el mercado, de hacer la técnica, portadas, su todo. Técnica, sus trabajos anteriores en Italia, por ejemplo. Eso sí que fue una novedad, yo no lo conocía y la verdad es que me llamó mucho la atención. Estamos haciendo y la un cantidad spoiler, de ¿eh? Páginas. Dibujando... erótico, o sea, cómic erótico. Dibujando erótico para Italia. A una razón que eran 240 páginas al mes. Sí, algo así, eso. Dijo algo así. Y la verdad es que solo de pensarlo me parece un trabajazo. Un nivel de y estrés. Y con una continuo. Mano que debía dibujar. Bueno, poniéndonos más serios, la verdad es que fue una conferencia muy interesante. Yo sí que no lo conocía, sé que. Ya había venido en alguna otra ocasión. Al Comic Nostrum. Sí. Al Comic Nostrum, sí. Y la gente le hizo un montón de preguntas al final. Un montón de gente preguntando. Un momento. He oído Comic Nostrum. Sí. ¿Y ahí qué pasó en ese Comic? ¿Qué pasó en Comic Nostrum? Eso se lo eso conté también a Alfonso. Puedes aprovechar y contarlo, ¿sí? ¿No? Una cosa, ¿Alfonso era de esto? Sí, yo se lo he contado yo hoy, creo. Hoy se lo he contado. Cuéntaselo a tu querido público, Emilio. Querido público. Dale, tenemos dale. Una historia interesante que contar. Dale. Resulta que Retro Mallorca, lo que es Retro Mallorca, la asociación que se fundó mucho después, pero el inicio de todo, de los que comenzamos con este movimiento aquí en Mallorca, nació en una cola de Comic Nostrum cuando esperábamos para que Alfonso Aspiri nos firmase nuestros ejemplares del libro Spectrum o nuestras portadas de nuestros videojuegos. Eso era el año 2010. Nos encontrábamos en aquella... Mira, un libro como este. Este es el de Marce. Este es el de Marce. Y vamos a ver... que está dedicado por Alfonso. Estos dibujos que son una maravilla. Y... Pues esto, estábamos allí haciendo cola para que nos firmase sus trabajos y nos dimos cuenta de que no solo había allí gente aficionada al cómic, sino que habíamos muchos que realmente estábamos allí con nuestros cassettes de Spectrum, que realmente éramos aficionados al videojuego de la época de los 8 bits. Y hablando entre nosotros dijimos, pues nada, ya tenemos que hacer algo, ¿no? Sacar nuestras máquinas que tenemos ahí guardadas y al menos que, yo qué sé, compartir un rato juntos claro. O mostrar. Pues eso se convirtió en lo que fue Retro Mallorca 2010 finalmente y después en la fundación de la asociación Retro Mallorca. Con lo que le debemos mucho a este señor, no sé si por casualidades o cosas del universo... Ahí coincidimos todos. ¿Casualidad o serendipia? Serendipia. Sin embargo, yo de Alfonso Aspiri, la verdad que me sorprendió. No, le conocía de Retro Madrid cuando estuve y tal, le saludamos, lo típico, siempre rodeado de gente y tal. Entonces, pues, lo típico, te puedes hacer una foto y puedes hablar, cruzar cuatro palabras con él. Sin embargo, que ahora he tenido oportunidad de hablar con él, de tomar café, etcétera, etcétera, te das cuenta de que es una persona súper amable y súper atenta, que todo lo que le preguntes te lo va a responder, ¿vale? Y no sé. Muy siempre... cercano, sí, muy. Sí.
le pides para firmarte y no le importa que haya un montón de gente detrás, el tío hace su dibujo, te lo dedica, no tiene prisa para nada y no sé, a mí me dejó flipado. O sea, que a estas alturas, después de todo lo que le ha llovido, de las ferias que va cada año y todo, que siga con la misma paciencia y que siga considerando que sus fans son lo primero, pues es digno de agradecer, y ayer estuvo perfectamente a la altura en ese sentido. Sí, sí, sin duda. Sin duda. Y eso, pues lo que comentábamos, después de su conferencia, que una cosa, esto ya me olvidaba, me llamó mucha atención cuando le preguntaron cuánto tiempo tardaba en llevar a cabo una creación de una portada de un videojuego. Entonces dijo que entre 1 o 2 días, o incluso una semana, si era una portada ya en tamaño A2, que comentó que era la del viaje al centro de la Tierra, o la... Sí, sí. Aquella que era tan bestia. Que aquella le dedicó mucho más tiempo y tal, pero que habitualmente, pues en 1 o 2 días tenía lista una portada de un videojuego, porque además así se lo exigían. Tampoco... Es que en aquella época iba todo muy a tope. Muy a contrarreloj, para poder estar a tiempo de sacar el juego en cuestión de pocos días. Sí, 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 sí. Entonces, no sé... Yo es que como me parece tan increíble que se puedan dibujar estas cosas... Es brutal. Me llama la atención que además se hagan tan poco tiempo. Y de hecho, trajo aquí un original suyo y es espectacular. Espectacular. Un original es una pasada. Es una pasada. Si tenéis ocasión de ver alguna exposición suya donde haya originales... O incluso si tenéis acceso al libro, también es una gozada de libro, ¿eh? De las portadas con mucha calidad, y la verdad es que hay algunas incluso inéditas y es bastante espectacular. Uh-huh. Con un Spectrum con un poco de polvo, un gomas, ¿no? Sí, al principio sí, del libro. El principio, sí. Una foto. Ya como, sí, es todavía más retro porque aquí hay una imagen de un Spectrum que tiene 2 dedos de polvo. La verdad es que... ¿Dos solo? Bueno, dos en cada tecla, por lo menos. Bueno, en fin, ahí queda como anécdota. Quien tenga el libro, solo como una anécdota. Sí, quien tenga el libro, que le eche un vistazo, que se echará un par de risas ahí con esto. Y bueno. Pues bien, después de esta conferencia y de todas las preguntas que le hizo la gente, él se vino aquí, a esta sala precisamente, a firmar trabajos suyos a toda la gente que quisiera. Y se formó una... Vaya. Que hubo aquí una cola durante 1 hora y media, 2. Un trabajazo que le llevó al hombre y dejando todos esos autógrafos. Y el pobre Konami Man, que estaba en la otra sala diciendo, bueno, cuando acaben de firmar ya vendrán. Y claro, no venían. Ahí estaba Néstor en el auditorio esperando que fuera Néstor, alguien. Néstor, expectante, no sabía si tenía que empezar o no. Y no sabía. Pero la cola que se había formado aquí. Menos mal que empezó, porque si no, no le daba tiempo a terminar su conferencia antes de... De hecho, acabó la conferencia Néstor y aún así todavía había cola para firmar. Sí, sí. Y nada, pues eso, ha sido un placer tener aquí a una Alfonso. Gozada. Y como persona, pues un 10. Un 10 como profesional, un 10 como persona, vamos, sin dudarlo. Me quedé alucinado con el trato de esta persona, que también le pedí un favor, que es que se conectara a saludar a mis compañeros Marcos Bisarma y Jorge en su canal. Y no tuvo, vamos, ningún reparo, se sentó, estaban los fans ahí en directo, podían hacerle preguntas, y porque tenía que irse a la conferencia. Pero él dijo que podían, hasta 5 minutos antes de la conferencia, o 10, que podían hacer las preguntas que quisieran. O sea, está a disposición de todo el mundo. Eso está muy bien, muy bien. Bueno, y hablemos de Néstor, que el pobrecito se quedó casi solo. Vino Néstor. Vino, estaba allí. No, estaba pero allí. Por suerte al final sí que se unió. Sí, gente, se fue reincorporando a gente durante su conferencia. Sí, y nada, nos estuvo hablando de su proyecto Néstor, que es su versión de MSX2. Para MSX, evidentemente. Exacto, la versión de 2 es una evolución de una versión de 2 de MSX, uh-huh, con los cambios y las mejoras que él había añadido. Y bastante curioso, algunas cosas como códigos comentados. Eso lo podemos decir. La versión de 2 solo era compatible con el MSX2. Uh-huh. Exacto. Resultó que eso era un comentario en una línea de código
que lo descomentabas y funcionaba con un MSX1. Y me pareció súper curioso y quería comentarlo. Sí, él estuvo explicando que, bueno, empezamos, ¿por qué él tiene el código fuente del MSX2? Pues se lo robó un japonés. Eso, pues casi casi. Porque no hay otra explicación. ¿Querían contar con él en el proyecto o simplemente se le cedieron esos códigos y luego quedó en el olvido? Yo creo que él cogió un disquete, se lo grabó y salió corriendo. Es una historia muy curiosa. No nos la vamos a creer, ¿verdad? Porque también podemos pensar eso. Vamos a contar la versión oficial. Pero teniendo en cuenta de que no la creemos, pues entonces la historia es que él empezó a participar en un grupo en el que se iba a desarrollar una versión nueva de MSX2, concretamente la 2.50. 2.50, sí. Y porque entonces, ya existía una 2.40. No existía. Sí, había un grupo que habían empezado la 2.40. Sí, pero no era la oficialmente la 2, no. Oficialmente la oficial no. Era la 2.31, la última. 2.31, la última. Había una 2.40 que era un parcheo de la 2.31. Y entonces, esta que sí parecía que iba a ser oficial, era del grupo ASCII. La iniciaron con esa versión, con la 2.50, y a la gente que iba a participar en el proyecto les facilitaban el código fuente del MSX2. Entonces, gracias a eso, pudo Néstor ver un montón de detalles en el código, como comentaba Enric, que llaman la atención. Incluso parches para juegos, no al revés. Exacto. Uno de ellos era el de la compatibilidad con... que solamente era compatible con MSX2 porque... ellos suponían que iba a haber problemas con el tema de la hora, porque el MSX2 sí que disponía de un reloj con batería y el MSX1 no. Entonces dijeron, pues para quitarnos problemas ponemos aquí una línea que si es un MSX1, pues no arranca el MSX2. Y ya está. Y así estaba explicado en un comentario en el código. Pues Néstor probó de quitar esta línea y funciona perfectamente en cualquier MSX. O sea que... Y el otro tema es lo que comentaba Chim, y es que había ciertas funcionalidades, ciertos apartados del código del MSX2 que estaban adaptados a propósito para que funcionasen determinados juegos. Dos juegos en concreto... Que aparecieron de la misma empresa, creo, ASCII, sí. para MSX, y que claro... Lo que viene a ser un if guarro, o sea, no nos vamos a engañar, era un if guarro. Exacto. Que no adaptar el juego a que funcione en la máquina, sino adaptar el sistema operativo para que ese juego, cuando lo cargues ahí, funcione bien. Es una cosa un poco extraña. Y nada... Néstor nos contó toda esa historia de cómo tuvo el código fuente, cómo ese proyecto se abandonó sin él tener ninguna noticia. Yo noticia creo que murieron todos en un silo o algo así. Están todos ahí metidos. Los debieron congregar y como Néstor era español, pues ya no lo pillaron. Pero deben estar todos encerrados fijo. Que quizás sigan en el silo programando y preparando la versión 2.50 para salir en el 2050. Eso lo digo. Posiblemente. Oye, pues es una opción. Pues bueno, lo que hizo Néstor es, después de no tener ninguna noticia de nadie continuaba con aquello, intentó comunicarse con el resto de grupos y no le fue posible. Debía ser con Ouija. Con el código en mano. Con Ouija, directamente. Con ya el código en mano. Con el código en mano, eso es lo más importante. No le fue posible contactar con el resto de miembros del grupo, entonces él decidió, bueno, pues algo tengo que hacer con este código fuente. Pues voy a mejorarlo. Y siendo como es fan de Microsoft... no lo iba a tirar a la basura como hubiéramos hecho el resto. Eso es. Y en lugar de empezar un código libre desde cero como con GNU, pues entonces él aprovechó ese código fuente original y hizo las modificaciones pertinentes pues para soportar, por ejemplo, dispositivos en MSX de almacenamiento, pues en lugar de FAT12, FAT16, hasta 4 GB, tarjetas SD, tarjetas con flash... pero de manera que sea algo integrado en el sistema operativo y con unos drivers para que sea de fácil desarrollo para las empresas que se dedican a desarrollar hardware, bueno, empresas o particulares, hardware para el MSX, para facilitar un poco la tarea tanto a los desarrolladores como al usuario y que todos tengan algo común. Y creo que además también bastante documentación. Muy documentado, claro. Eso es muy importante y Néstor en eso es una máquina. En hacer las cosas
de una manera muy ortodoxa y sí, bien documentada para que todo el mundo pueda sacar el máximo provecho posible. Porque claro, ya que haces todo ese esfuerzo, pues que sirva a la mayor cantidad de gente posible y que se pueda seguir desarrollando sobre esa plataforma. Entonces, bueno, toda esa historia nos la estuvo contando Néstor, que esperamos que pueda contarla en muchas más ocasiones y que más gente... Cabe destacar que me consta que están todas las conferencias capturadas y que serán, pues, me imagino que las colgaremos en el canal de Retroactivos. Ah, pues eso es genial. Así que quien quiera verlas, pues las tendrá a disposición. Quien no pudo verlo en directo, pues podrá disfrutarla en cualquier momento. Uh-huh. Eso es. Muy bien. Pues más o menos con esto hemos terminado. Hemos hecho un repaso más que general a lo que es la feria en sí. Y bueno, debemos acordarnos de una compañera que no pudo estar con nosotros. Uh-huh. Emilio, comenta. Queremos mandar un abrazo a Mar, que lo está pasando un poco puñetero, pero que esperamos todos que salga todo muy bien, se recupere cuanto antes y pueda estar aquí con las actividades otra vez. Seguro. Así es que un beso, Mar, desde aquí. Y nada. Pues esperando que el resto de visitantes como yo lo disfrutasen. Sí. Uh-huh. Y bueno, ya que nos pongan comentarios y que nos comenten las cositas, lo que le gustó. Y bueno, que nos tiren tomates. Y que bueno, que ayer murió Mallorca Game, digo Retro Mallorca. Pero ¿cómo que murió Retro Mallorca? En 2014, sí, vale. Y me imagino que próximamente pues nacerá el Mallorca Game 2014, así que esto no acaba. Sabéis que en Mallorca está todo muy activo a nivel de retro y que quien quiera animarse a la península y todo eso, pues que irá recibiendo noticias a medida que vaya pasando el tiempo. Así. ¿Vas a participar otra vez? ¿Irás tu carta en mano? Me imagino que sí. A ver si me cede Néstor el código, posiblemente también haga algo así. Y nada, pues eso, que quien quiera venirse a la península y tal, que ha sido una experiencia, a mí es una de las cosas que más me ha gustado de la feria, el hecho de que, lo que más me llama la atención, básicamente, aparte de Azbil, o buena persona que es, lo impresionante que es como profesional también, es el hecho de que la gente se haya unido de fuera. Eso es una cosa que nos quedaba pendiente. Eso es. Entonces, pues para mí es toda una satisfacción. Muy bien, pues algo más que añadir, Enric. No, yo creo que hemos cubierto un amplio espectro del evento. Y la verdad es que creo que podemos finalizarlo. Sí. Pues nada, os volvemos a machacar con otro Retro Mallorca pues el próximo año. Sí, posiblemente sí. Así es que hasta el mes que viene con otro retro tema de interés. Hasta luego. Saludos. Hasta la próxima.